Hola y muy buenas tardes, familia. Perdona el retraso, pero circunstancias de la vida. Lo bueno es que ya estamos aquí. Y ya veo que estabais esperándonos, cabroncetes. Venga, dos minuticos y empezamos. Un saludico a todos esos que ya os habéis metido. Tengo que empezar a hablar un poco más despacio. Como bien sabéis, hoy tenemos un especial. Especial la gala de Camel Tree. Y ahora que tenéis tiempo, compartir, que es vivir. Como no, nosotros hacemos un derretu. Hoy la verdad que hemos empezado un poco fuerte, ¿no? Bien con zapatilla y a saco. Pipe, que siempre está ahí. Bueno, aprovechamos bajón para saludar a todos. Tenemos por allá a la Pipe, tenemos a Lirun, tenemos a Torrijo, tenemos a Turi Kiki. Un saludo. También tenemos por allá a Carlos Baena. Tenemos también a Baena, tenemos a Arnau. Now. Bienvenido, está en su casa, como ya sabes. Ese es Raúlico. Erika también, saluditos para ti. Ya estamos en unos cuantos, ¿eh? ¡Prueba de sonido! Muy buenas, Javi. Ahora enseguidita le daremos caña. Tres minutitos y empezamos. Joder, ya tengo ganas de empezar, ¿eh? Y estos tres minutos se hacen interminables. El Adri y sus ansias. Es lo que tiene. No os vayáis, que os vamos a explicar de una forma muy diferente, ¿vale? Todo el turrón que tenemos para mañana en la gala de Camel TV. Don't believe it's been slitting my throat, it's all I am.
Venga, que ya solo quedan 2 minuticos. Ahora. Estiramientos, 1, 2, 1, 2. ¿Qué estaba haciendo? ¡Estiramientos! Que viene el tema del Sadis. Lo tenéis que ver aquí los tres. Stop. Venga. Bueno, tenemos por ahí también al amigo JDJ, un saludito. Sí que estáis ansiosos, ¿no? Para saber cómo hacemos la presentación de la gala. Esto mola. Venga, que ya solo queda un minutico. Y en 3, 2... La vuelta al cole ya está aquí. Bueno, no tiene que ser todo malo, ¿no? Arranca la nueva temporada de Camel TV y lo queremos hacer a lo grande. Tengo algo que proponer. ¿Cómo? Cine, cena... y sexo. ¡No, hombre, no! Gala, cena y música. Este sábado 15 arranca la nueva temporada de Camel TV. Desde Grupo Praia, presentación de la nueva programación. Contenidos, sorpresas, cena y luego música. En cabina DJ Vincent, Charles, Adri Kane, DJ Sadis, JEJ, Adrian Fay, The Sleeper vs. Waldon, DJ Now, DJ Compos, Corny, Marty Martín, Ancelotti, David Sirven y Dani Cruz. Síguenos en directo desde la página de Camel TV en Facebook. Grupo Praia, calle José María La Cara de... La vuelta al cole ya está aquí. Bueno, no tiene que ser todo malo, ¿no? Arranca la nueva temporada de Camel TV y lo queremos hacer a lo grande. Tengo algo que proponer. ¿Cómo? Cine, cena... y sexo. ¡No, hombre, no! Gala, cena y música. Este sábado 15 arranca la nueva temporada de Camel TV. Desde Grupo Praia, presentación de la nueva programación. Contenidos, sorpresas, cena y luego música. En cabina DJ Vincent, Charles, Adri Kane, DJ Sadis, JEJ, Adrian Fay, The Sleeper vs. Waldon, DJ Now, DJ Compos, Corny, Marty Martín, Ancelotti, David Sirven y Dani Cruz. Síguenos en directo desde la página de Camel TV en Facebook. Grupo Praia, calle José María La Cara de Miguel 46, Zaragoza. Hola y muy buenas, familia. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal estamos? Bueno, vamos aquí. A empezar, ¿no? Empezamos un poquito. ¿Quieres empezar? Me siento rodeado. Eres el negro, tío. Es lo que te toca. Hoy te ha tocado ser el negro. Bueno, chavales, ya sabéis, esto es de Retune Music. Hoy hemos empezado un poquito más tarde de lo normal, pero... cosas sí. De directo, es lo que tiene. Eso es. Cuando uno no puede venir antes, no puede venir antes. Ya me disculparéis. Yo, es como... Mea culpa. Es como mi mujer, macho. Sí, hay que hacerse de rogar un poco. Eso es. Claro. Que sepas que aún así te quiero mucho, mi niña. Está por ahí, ha dicho que le saludemos, así que hola, Rachel. Hola. Hola y bienvenidos a todos. Vale, como hemos dicho, esto es de Retune Music en Camel TV. Y hoy os vamos a presentar lo que es la gala de Camel TV. La gala. Qué miedo me estáis dando, tú. Habéis venido...
Pues hemos, yo creo que hemos venido con ganas, ¿no? Con las pilas recargadas del verano, sí. ¿No? Para empezar han venido llevándome la contraria con la camiseta ya. Sí. O sea, tú aquí... Tú eres el que no te has puesto de acuerdo. Me cago en la leche. Sujeta. Ahí va, que va. No te la quites, tío. No te la quites que quiero pero dormir, escucha, por favor. Que estamos en Pinseque. ¿A dónde vas ahora? Que se va... Que no sale. Que se va a Pautebo. Se va a Pautebo. Bueno, pues nada, aquí chicos, nos quedamos tú y yo mano a mano, ¿lo sabéis? Sí, ¿okay? Venga, vamos a empezar. Mañana, gala. ¿Dónde? ¿Dónde lo tenemos? Aquí en Zaragoza, ¿no? Una festica elegante. Aquí en Zaragoza. Así que todos los que nos estéis viendo, si sois de Zaragoza, mañana tenéis una cita, ¿vale? En la carga de Miguel. La carga. Yo no lo he dicho bien. La carga de Miguel. Bueno, para los que no sepáis, está enfrente de Green, más o menos. Sí. Lo que era antes Doctor Lanzo, ¿puede ser? Parece que sí. Sí, creo que lo he dicho bien. Es una que lleva salida camino a las Torres, al lado ahí de León 13, no tiene pérdida. Zona pija que y si no, cogéis taxi. Llamáis al Canis y ya está. Taxi, tranvía, bus, podéis venir como os dé la gana, pero nos vemos allí. Mira, mira, ese nos ha copiado. Sí, que viene, que viene. Penalti. Oye, aquí no, aquí no, aquí no. Jodo. Aquí noto mucha violencia yo. Que tengo un tercer gato por ahí, por lo visto. Bueno, que hemos venido a hablar del libro, ¿no? Del libro de Clementi, de la gala. Que estábamos diciendo que eso, que mañana tenemos una cita para todos los maños, para todos los que quieran acercarse también, ¿vale? Tenemos una entradica de 5 euricos. 5 euros, pero que... 5 euricos. ¿Qué incluye todo eso? 5 euricos, pues mira, para no ser rancios, han decidido Camel TV de ponerte una consumición, de darte un regalito, y si vienes antes de las 8, te dan hasta paella. Te dan la cena. ¿Cómo te has quedado? Te dan un picoteo y paella. La paella hemos... ¿Pero para ti o paella? Paella, paella. No, ¿paella todo? Sí, para ellos. Joder, no. Macho, algo fallaba. Ya sabía para yo que... Para ellos no hay. Después de tanto pensar, al final... No, qué va. Bueno. Bueno, paella. Antes de la paella tendremos un pequeño picoteo, ¿vale? Para ir amenizando un poco a la tripica, ¿vale? Y luego para terminar tendremos un pequeño postre también. O sea que no solamente hay paella, ¿vale? ¡Postre! ¡Tenemos postre! ¡Qué bueno! Un postre. ¡Qué rico! ¡Rico, rico! El que quiera un postre rico, 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 que se lo traiga de casa. Entonces... Bueno, bueno. Oye, yo no sé qué te ha pasado en el camino aquí, pero o te han dado lengua o algo parecido, porque jodo, macho. Pues es que he venido con ganas. No, ya te veo ya, te veo ya. ¿Sabes lo que es estar 2 meses sin poder hacer un programa de... Sin coger un micrófono ahí. Sí. Oye, que tu... micrófono. Tu señora parienta me acaba de decir que me cambiase, que era la oveja negra de los tres. Es que te estoy diciendo, es que eres el negro. Y dale. ¿A que os echo de pinche, que ya toma por culo? Adri, nos unimos, lo echamos fuera. Yo creo que sí, que entre con lo grande que eres tú y lo cagao que soy yo, lo echas. Joder, pues lo he hecho, ¿no? Bueno, va, que no estamos hablando del libro. Ni del libro, no, ni del corto que he preparado. Hemos preparado una cosica, ¿vale? Que no sabemos quién estará mirando o no, pero vamos a hacer una llamadita para que nos lo expliquen bien, ¿vale? ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? ¿Alguien que no esté mirando? Vamos a dejarlo incógnita. Vamos a hacer una llamada, ¿vale? Dejamos. Para que nos explique qué va a hacer mañana. Bueno, yo salgo de aquí. Tenemos... Sí, sí que lo tenemos. El que nos preparó. Uy, perdón. A saber qué habrán preparado. Mira, además lo tengo aquí. Pipiripipi. Ahí va, el adaptador. Espera. Toma, pasa. Mucho iPhone, que tengo el X, que si el 8, que si no sé qué, y no, viene sin la clavija. Apple. Pero es que no... Apple. Yo me quedé en el 6 y por la clavija. La historia es que se le ha quedado la llave del trastero en el trastero. Tenemos el adaptador, Apple. Sí, te has cambiado de camiseta. ¿Tú lo ves normal? ¿Con qué nos sirve? Que haya que... Con el boquerón ese. Oye, chavales, ahora que lo pienso, ahora vamos de blanquillos, ¿eh? Pues nada. Sí, yo no me lo esperaba ese. No. De los blanquillos. Sí, me ha salido. Ay. Por cierto, a ver, espera.
17 personas aguantando aquí, como decimos, una sarta de tonterías que no hemos dicho nada en claro. De momento hemos dicho que 5 euros es consumición más regalico y antes de las 8 pues es paella. Que no es paella, hemos dicho. No, nosotros sí. Hemos quedado unos bocadillos. Ha caído así y así lo hemos soltado. Adri, ¿sí o no? Después, pues, ¿qué más habrá? Bueno, ahora teníamos una llamadica, ¿no? Estamos llamando. Estamos llamando a... Vale. Vale, tenemos conexión online. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes hablar? Sí. Que soy el Fai. Adrián, hola, Fai. Hola, compos. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Vale, que voy ya en el coche. Vas en el coche, ¿eh? ¿Puedes hablar un minuto? Es algo importante. Sí. Que... Sí. Nada, que te llamaba porque nos acaba de llamar ahora el... Los dueños del... De donde lo vamos a hacer la gala. Que... Sí. Que se les ha muerto un familiar y que van a tener que cerrar. No me jodas. ¿No estarás viniendo para aquí ya? Sí. No jodas, que vienes, pero... Sí. Bueno, es que ya había pillado el hotel y todo, ¿eh? Hostia, qué putada. ¿Qué putada? Bueno. Bueno, mira. ¿Por dónde vas? Bueno, acabo de recoger la 2, dirección Lleida. Dirección Lleida, o sea que hace poco que ha salido, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe no pasa nada, oye. Bueno, ¿sabes? Bueno, mira. Que te iba a decir. Semana por allí ya está, igualmente. Vale. Bueno, el camino a Zaragoza lo tiene que hacer igual. Sí, ya te enseñaremos la pilarica y esas cosas, pues ya. Sí. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, oye, es lo que hay. Tampoco son imprevistos que salen y ya está. Que tú sabes que ahora teníamos programa, ¿no? Sí. Y tú nunca nos has visto, ¿verdad? He mirado un vídeo por ahí, pero en directo no. Claro, y nunca nos has visto lo cabrones hijos de puta que podemos llegar a ser. Pues esto es la primera putada de Repín de esta temporada. Estás en directo, tío. Ahí tal cual, ¿no? Ahí tal así, cual, tal como cual. Lo oyes. Sin vaselina. Con cuchillo de dedo, nene. Bien, bien. Ay, sin vaselina ni hostia. Hasta adentro. ¿Ha dolido? ¿Ha dolido o no ha dolido? No, porque ya lo tengo un poquito el tema, pero... Bien, bueno, bien. A mí me mola este rayete, ¿eh? Bien, sí, bien. De puta madre. Ya. Como debe ser, como debe pero ser. Oye, que... no te des la vuelta, ¿eh? Vente pa' aquí. No, si no me queda otra. Si no daba la vuelta, pero ya... Bueno, os presentamos el señor DJ Compos para todos los públicos, ¿vale? Lo tendremos mañana, nos hará una pequeña presentación de su nuevo programa, que va a ser uno de los nuevos incorporados en Camel TV. Esta temporada 18-19. Esta temporada. Bueno, para mañana, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, traigo un par de libros para explicaros, bueno, los que me estoy leyendo ahora y para que los comentemos. Pero no son enciclopedias, ¿no? Ni nada de eso. Sí, para eso, ¿no? Yo no compro enciclopedias, ¿eh? Algún libro puede, pero enciclopedias lo compro. ¿La gala no era de jóvenes bibliotecarios? Yo pensaba que era de cuadros, tío. ¿Estás estudiando los libros para explicarlos mañana? ¿Y yo que me pinto un montón de cuadros para llevarlos, pensando que era de pintura? ¿No me jodas? Joder, bueno, pues algo haremos, ¿no? Hombre, claro, aunque sea venderlos. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué os explico? Dinos. He cogido un poquito la de disco, un poco que más. También es. Bueno, pues sí. Escucha, que te perdemos, que no se oye nada, que se entrecorta. Igual se ha traído la cuca. Nada, ahora sí que ya no se escucha el ruido de fondo. Nada de nada. ¿Compos? ¿Hola? Se ha ido. Lo hemos perdido. ¡Hemos perdido a Compos! Bueno, que está aquí nuestro amigo y compañero DJ Compos. Hostia, ha caído de lleno, ¿eh? Ha caído. Ha caído de lleno.
La putada es que ahora ya no se la puedes hacer a ninguno más que no esté viendo. Sí, el tema es ese. El tema es que tenemos que llamar a otro para ver que no nos esté viendo. Es que a mí la putada que uno de los que quería llamar ya no lo podemos llamar. Porque nos está viendo, ¿verdad? Sí, nos está viendo bien vistos. Pero bien vistos además. Y además es que está... está ahí el cabrón comentando y todo. O sea que... Bueno, lo podemos llamar de todas formas, aunque nos esté viendo. Por cambiar un poco el turno, ¿sabes? Y hacer algo más serio, ¿no? ¿Te parece? Venga, vamos a llamarlo. Venga, va. Este tío tiene cuerda. Sí, sobre todo... Cuerda no, pero cerveza, toda la que quieras y más. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú busca, venga, busca a Birman y vamos aparecerá. Vamos a hacer una cosa, antes de llamarlo. Una pegatina. Para que acierte a quien llamamos, ¿no? Eso es, para que acierte a quien llamamos. Al primer comentario, pegatina. Ahí, enséñala. Nuevas pegatinas de Camel TV, señores. Estamos que lo tiramos, que lo tiramos. Adri, dedícate a la tómbola, tío, de verdad. Sí, algo tenemos que hacer. Me están llamando. Ah, mira, que ha vuelto, que vuelve. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Te había cortado tú. Vale, que seguimos en antena, sí, que es que has pedido perder la cobertura. Bueno, mientras... Compost al aparato. Sí, hemos hecho... Bueno, compost al aparato. Que hemos hecho un pequeño concurso ahora para sortear una pegatina. Mientras a ver si aciertan o no aciertan... cascamos contigo. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes para mañana? Para poner algo de musiqueta allí en el grupo pues nada, Pavarella. Como comentaba, pues bueno, he cogido un poquito de todo, de música, de sobre todo música máquina, sobre los 90 y principios de los 2000. Sí. Y bueno, un poquito para daros una pincelada de lo que suelo pinchar yo a menudo. Ajá. Pero bueno, también complicado elegir pocos temas, pero bueno, intentar sobre todo dar lo mejor y bien, me parece bien. Que me han chivado por ahí que no vas a pinchar solo, ¿no? Pues no, mira, ya además me hace ilusión porque ya llevaba tiempo que tenía ganas de pinchar con Nau. En alguna de las fiestas que había hecho lo quería llevar, pero bueno, entre una cosa y otra se había quedado ahí la cosa. Bueno, y pues bueno, entonces ahora viene Zapatilla. Sí, se juntarán. Yo creo que... Aquí tenemos una zapatilla de más, ¿eh? No, que es que aquí en el programa tenemos la puta manía de que cuando se dice la palabra zapatilla, sí, hay que enseñarla, ¿vale? Entonces estamos aquí bueno, levantando la zapatilla. Venga, va, sigue. Vale, pues eso, pues nada, compos, un placer. Y me alegro que te lo hayas tomado bien, que no te lo hayas tomado mal. Y eso, que no, nos vemos luego, ¿vale? Vale, bueno, más que nada, a ver, no me lo tomas mal porque ya quedamos en eso, que me invitabais a cenar esta noche, ¿no? Por lo menos. Yo no, la cena es mañana. La cena de invitación es mañana. Bueno, aquí el que lleva el turrón es el Fai, con que... entiéndete con él. Bueno, pues ya mañana, venga, ya me conformo. Venga, pues. Bueno, venga. Que vaya bien. Un saludo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, chicos, pues hasta aquí el señor DJ Compos. ¿Vale? Ay, que me bajo el micro, me silenciono. ¿Tenemos la segunda llamada? Tenemos la segunda llamada. ¿Han acertado? Erika, ¿ha acertado? Erika, para ti la pegatina. Así que mañana, ya sabes, vente a recoger tu pegatina. A ver, que lo tengo aquí. Llamando. Una pegatina. Toma pegatina. Llamando. A ver qué pasa con este señor. Dindon, dindon. Dindon. Bueno, deciros que es el señor Corny. Ahora que le hemos jodido la retransmisión, que nos está viendo seguro que con el móvil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿qué tal tarde. Estamos? ¿Qué tal, caballeros? Bien, aquí andamos. ¿Sabes de dónde te llamamos? Os veo muy limpitos, sí. Sí, sí, nos ves bien, ¿no? Sí. Oye, queríamos contratar a Leo Harlem. Ya de primeras. Está con buena fuente. Ah, que está con buena fuente. La fuente la tendremos mañana, pero de cerveza. No, fuente de agua no tenemos. Cerveza no. Todo lo que quieras. Mucha, mucha cerveza. Así me gusta. Oye, pero yo tengo una pregunta seria. ¿Vas a hacerle un pique a Sadis a beber cerveza? No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Te vas a picar con Sadis a beber cerveza?
A ver, yo he venido en son de paz. Estoy aquí tranquilico sin meterme con nadie, ¿y ya? Si no es una guerra, es pasar un buen rato. Sin sexo, por favor. No, dice Sadis que sin el sexo no quiere. Sí, eso ya sabe que sí, pero seguro siempre. Vale, pues... ¡Toma! Pues yo quiero verlo. A ver quién se va rodando antes. Ya lo grabaremos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal vamos? Bien, bien, ya preparando todo para mañana. ¿Ya hay nervios o no hay nervios? Sí, la verdad que hay nervios y ganas, la verdad sí. Que sí. Sí, ¿no? ¿Con qué nos vas a deleitar? Lo más importante es lo segundo, las ganas. ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues no lo tengo muy claro, no tengo muy claro. Pero con alguna que otra melodía y poquita cosa más, tampoco me pides mucho más. Vamos, con tu rollito trancero progresivo, ¿no? Sí, un poquito. Creo que se me va a ir un poquito más al progresivo, pero sí, con lo que he dicho habitualmente. El señor del trance viene a nuestras tierras. ¿Cuántas maletas te traes? Nada, una bolsita con 20 discos. Eso es Armin Van Corny. Que no lo oigo, espera. Traigo el remolque llevamos. Vale, eso... Hacer reparto por ahí. ¿Me oyes o no? Sí, que estamos. Es que estos han callado. Se han callado así de repente, no. Les ha entrado la timidez. Yo cada vez que hablo... No, la historia es que está hablando él, hombre. ¿Quieres el tímido? Yo soy el tímido, yo. Ah, tú, sí, vamos. Ya te digo yo que sí. Sí. Sí, como no da vamos. Mal. ¿Te sabes el nombre de este? ¿Te sabes la melodía de esta? Me estoy poniendo es rojo, esto? ¿Eh? Consígueme ¿eh? Esto. Oye, así en secreto, que no nos oye nadie. ¿Cuánto mal te da el Adri? ¿Cuánto mal? Nada, poco. Le doy el macho a él. Al hombre está Sam, le doy yo más a él. Pues no sé quién pregunta más temas. Sí, ¿eh? Joder, vale, pero con todo. Que digo que con toda la sartén de discos que tenéis, tanto uno como el otro, ¿aún no seguís preguntando temas? ¿No los tenéis todos controlados? Sí. Algunos se escapa. Yo soy muy malo para. Algunos para se escapa. Yo siempre pregunto. Siempre pregunto. Yo me acuerdo solo de algunos. ¿Será cabrón, Alejandro? Aleste dice que me dejó flequillo. Pues no me ves lo peinado que voy. Cabrón. Sí, la verdad que sí que estáis. Resplandecéis un poco con los focos, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que. Mira que he venido de la playa medio moreno, con un poquito de color. Pues. Cojo que Dios, aún se me ve blanco. Pero si del chiringuito no pasabas. Que no había chiringuito en la playa. Cago en Dios, que no había. Pero por eso te quedabas en que el estamos chiringuito. En hora infantil. Te quedabas en el chiringuito de afuera de la playa, no llegabas a entrar. Entré. Porque entré... es meterte y hacías un efecto espejo. Jodo que es espejo, madre mía. No te puedes imaginar, la gente se ponía las manos y todo. Pero y bueno. La gente se ponía la careta de soldar, ¿no? Porque la gafa de sol no le hacía nada. Toma, hostias, ese me ha dolido, ¿eh? Y este en medio, ¿no? Jodo. Yo aquí ya estoy sudando. Oye, ¿y dónde te has dejado en el espacial, Fry? ¡Qué cabrón! Para mañana, me la dejo para mañana. Mañana. ¡Toma! Mañana viaje. Bien. Viaje estelar. Pues nada, Corny, oye, un placer el tenerte aquí. Bueno, cuéntanos un poquito de la gala. ¿Quieres contarnos alguna información de la gala? ¿Te apetece? Bueno, de la gala, yo sé que había algo de cerveza, ¿no? Algo de cerveza había por ahí para la gala. Pero yo creo que la próxima vez, en vez de regalar paella, en vez de tener un detalle con la gente, sí, directamente cerveza. Una jarra de cerveza. Compramos un par de barriles de cerveza y lo que dure. ¿Ahora es cuando se hace? ¡Por cabeza! ¿Ves? Espacio patrocinado por Birman. Pues nada, eso, que disfrutaremos todos de la gala, joder. Claro que de la cerveza, ¿no? Dices eso. Bueno, pues todo. Chicos, con todos vosotros, Corny, mañana nos hará un monólogo en directo. Sí, así que... ¿De Buenafuente o de Leo Harley? No sabemos quién lo hará. Hacer de los deportes, que me moló mogollón. Mañana me toca Leo. Mañana entonces tienes que hacer el del viento de aquí, de Zaragoza. Claro, lo veo. De la estación. Sí, claro, joder. Tal y como llegues en la estación, ya te haces ahí un vídeo con el troll ahí. ¡Oh, que no puedo avanzar! Bueno, que tiene un actor secundario, que el Charles se le da un aire grande, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Pero en tamaño o...? En tamaño no lo sé. Yo sé que Corny es grande, tan grande como persona como... Como en persona. Como persona. Bueno, Corny, un gran abrazo, hola, ¿vale? Chicos. Venga, que vaya bien, mañana nos vemos. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Adiós. Ahí va, que le arreo. Bueno, ¿presentamos nosotros o hacemos otra llamadita? Espérate, vamos a poner el cartel y que la gente decida a quién podemos
me gusta mucho la idea. Espera, dilo. Vamos a poner el cartel. Vamos a poner el cartel de todo lo que el meollo que va a haber. Y entre ellos nos decís a qué DJ llamamos. ¿Ves? Por eso hablas poco, porque cuando hablas, piensas. Pues por eso, una vez cada mes. O... Eso es. No, 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 te estás guardando varias porque llevamos muchos programas sin hacer. Que por eso tiene tanto pelo. Porque piensa poco. Ah. Pero cuando lo hace bien. Ahora lo entiendo todo. Ya sé por qué voy pelado. Porque te pegas todo el día pensando en qué nombre tiene ese tema. Pues ya no pienso más. Igual te crece el oye, ojo. Y... Bueno, os hemos puesto el cartel, ¿vale? Para que nos digáis quién queréis que os llamemos. A quién queréis escuchar y a quién queréis que le podamos hacer una putada. A ver lo que se nos ocurre. Que te llamemos a ti, Rachel. A ti te llamamos. A ti te llamamos, Rachel. Yo te llamo, ¿eh? No tengo ningún problema. Vamos a joderla. No te la de coger. Te lo va a coger, hermano. Que lo coja, que lo coja. Espera, que no sé cómo la tengo. Vale, la quise llamar de mi móvil. Ah, no, que yo tampoco sé cómo la tengo. Aquí, ya está. Venga, llamando. Yo creo que la tengo como Antonio o no sé. Cuida, que te estás jugando el dormir en la cama. Tengo que ir a currar, me da igual. Nos ha colgado directamente. No, 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 aún sigue dando tono. ¡Lo ha cogido, lo ha cogido! ¿Sí? ¡Estoy en directo! ¡Estás en directo! ¡Anda, anda! ¡Muy buena! Rachel, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, oveja negra? ¡Uy, lo que te ha dicho! Pero que no soy la oveja negra, que soy el Fai. La oveja vaya. Negra es el Sadis. Espera. El Sadis es la oveja del espacio. Tú ahí, déjalo claro. Que ya no, que ya me he puesto la camiseta blanca. Os oigo muy bajo, ¿eh? Ahora. Bueno, mañana que vas a pinchar. ¡A mí, a mí! Pasa palabra. Joder, pues es que estamos llamando a DJs. Vale. Vale. ¿Qué voy a pinchar? Pues ya sabéis, yo Vampi y Poki. Vampi y Poki. Así que. Bueno, bueno. Ahí, el Vampi, que lo ponga el Sadis y el Poki que lo ponga el Adri cuando lleguéis a casa. Eso ya os organizáis vosotros. Bueno, estamos llamando a Rachel, ¿vale? Para todo lo que queráis conocerla, es la parienta del Adri. Está aquí en directo. Bueno, ¿qué nos cuentas sobre la gala? ¿Nos quieres contar algo? ¿Vas a venir mañana? ¿Te vas a animar? Está un poco hasta el gorro pues, de la gala. Me lo tengo que pensar todavía, ¿eh? ¿Cómo que te lo tienes que pensar? ¿Quieres que te dé una pegatina para que no te lo pienses? Y decido yo por ti. ¿Qué me ofrecéis? ¿Una pegatina? Joder. ¿Gratis? ¿Gratis? Prefiero la paella, por favor. ¿Pues una paella? Venga, pues para ti y paella. Además hemos dicho que para ellas, no para ellos. Te damos tu ración la del Sadis. ¿El qué? Que te damos la ración, la tuya y la del Sadis. Si me da los gatos, igual me lo pienso, ¿eh? Joder, con la chica los gatos. Esto no puede ser. Pasa palabra. Yo no sé qué manía ha cogido con... Hombre, pues... ¿Qué manía ha cogido con intentar robarme los gatos? Tiene aquí un gato gordo, pero gordo, gordo, ¿eh? Y peludo. O igual, ¿eh? Bueno, igual que no os portéis esta tarde, veo uno allí. Es un gato gordo, tráelo, trae el gato gordo. No, no, espérate, no. Un gato gordo y bizco. Pues nada, Rachel, que aquí se nos está yendo de madre con los gatos. Que te dejamos. Gracias por entrar venga, en antena, ¿vale? Para todos. Venga, un abrazo fuerte, un beso. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hala, feliz Navidad, majos. Adiós, Antonia. Adiós. Bueno, ¿han dicho a alguien se puede llamar? Bueno, han dicho DJ Vincent. ¿A Vincent? Venga, hostia, pero no sé si lo podrá coger hoy, ¿eh? No sé, pero nosotros llamamos. Venga, nosotros llamamos. Llamando, a ver. Llamando. Silenciate. Oye, os estamos inflando a música aquí. Está siendo una cosa esto. Hemos dicho que iba a ser algo inusual. A ver qué nos dice este tío de la gala, porque ninguno ha dicho nada. Más que han hablado de su libro y ya está. No, la gente dice la paella y cerveza y paella. ¿Qué pasa, Fai? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal estamos? Bien, aquí estaba dando un poco, ¿cómo? ¿Qué te iba a decir? ¿Que me acaba de llamar la gachista del garito? Sí, dime. Que se le ha muerto un familiar y va a tener que cerrar mañana.
Anda, tiro, hago. ¿Qué tal de coña? Aquí va uno que nos conoce. Sí, nos conoce bastante, ¿eh? Entonces, no ha colado. ¿Qué me está llamando en el programa, maricón? Sí, claro. Cofón. Antes me ha llamado y estaba durmiendo, macho. Sí, bueno, pero antes te llamaba para quedar para mañana. A ver cómo quedábamos. Como amigos, ya, ¿no? Vaya. Claro. Ya sabes que te he pasado a buscar con el cargamento. Vale, pues. Bueno, que sepáis que aquí el señor Vincent se ha encargado de hacer el fotocall de mañana. Ya lo veréis mañana. Ha hecho uno pequeñico para que todos podamos entrar. Y sí, para toda hay que la rejuntarse un poco, ¿eh? Hay que rejuntarse la sí. foto. Sí, porque no es normal el fotocall que has hecho. Bueno, la verdad es que ha quedado muy guapo. A mí me gusta mucho. Pero bueno. ¿Qué nos cuentas para mañana? Pues, aunque no te lo creas, estaba pinchando el único rato que tengo, ¿sabes? Mira, escucha. No miento, ¿eh? Ahí estaba dándole un ratillo. Bien, ahí está. Como debe ser, ahí, que la música no pare. Ay, ay. Preparándote cositas para mañana, ¿ok? Sí, ya sabes que hemos estado un poco atareados esta semana, ¿verdad? Así sí, que... un poquico. Nah, pero nada, un poquico, ¿eh? Nada más. No, claro, como que... vosotros ahora dentro de un ratico vais a practicar ahí en el programa en directo, ¿eh, pájaros? Pues sí, oye, pues ahora que lo dices, ¿podríamos practicar para mañana o qué? Ah, habrá que hacer, hombre, claro. Claro, hay que dar un poco de... ¿Cómo no se dice? Tengo otra cosa que hacer. A mí se me ha olvidado. Bueno, cuéntanos, danos algún tipo de información para mañana. Bueno, a ver, por ejemplo, el programa de Radio Vincent Trans no va a estar por la tarde, no estará en la gala, no podemos estar, eso que lo sepa la gente, así que, pero bueno, algo más preparado para sustituirnos, o sea que vacío no lo vamos a dejar, nuestro hueco en la gala. Y luego por la noche sí que llegaremos a tiempo, o sea que por la noche nos veremos todos y echaremos unos chupitos de Jagger o qué. De lo que haga falta, ya sabes que de lo que haga falta. Unos maniquís lo han preparado y con una careta de Vincent y eso no se puede desvelar. Yo la verdad, yo la oye Vincent, que el Jagger al Adri le sienta muy mal, ¿Qué va? Sí. El Jagger al Fai le sienta muy mal. Bueno, a ver, también se puede decir a la gala que llevamos preparándolo unos cuantos meses, ¿verdad? Si no me equivoco. Aproximadamente unos 3 o 4, o por ahí andará. Así que la gente que sepa que llevamos 3 o 4 preparando esta gala y al final, como es algo diferente e innovador, pues no es algo que esté escrito para llegar y hacer, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo creo que sí, que de ahí, con todos los compañeros que nos hemos juntado para preparar todo este tinglao, yo creo que saldrá bien. Por lo menos el gusto para nosotros propio de poder haber realizado todas las ideas que ha habido, yo creo que dará su fruto, ¿no? Claro que sí, encima luego te quedas allí en meriendica, cena, con la tripica ya rellenica para poder beber y musiqueta. Ah, beber, tío. No se puede enlazar aquello, mejor. Cerveza. Si es que... Cerveza. Digo, está faltando en esta llamada la... La cerveza. No, es que no has dicho la palabra clave, Vincent, que es la cerveza. Birra. Ahí la has dado. Venga, ahí. Aceptamos barco. Ha dicho Jagger. Sí. Bueno, verdad, ha dicho Jagger. Pues nada, Vincent, oye, todo un placer el que nos hayas cogido la llamada. Sí, y así el destino que quiera que no sea entrecortado. Ya me sabes tú qué cobertura tengo yo en este cuarto. Pues sí, porque no sabía si vas a estar en casa o no. Pero vamos, si quieres te llamo a casa, ¿eh? No tengo ningún problema. No. Al telefonillo no, de abajo del telefonillo del portal no. Correos. Estoy un poco lejos. Sí, no, igual la gente no me escucha muy bien, pero bueno, por lo menos aún hemos conseguido hablitear, ¿eh? Bueno, pues nada, tío, un placer que nos hayas cogido, mañana nos vemos. Y mañana nos vemos, eso es. ¿Qué musiquita vas a traer para mañana? Pues, bombos. Estaba pensándolo y claro, no tenía a mi compañero Neo, creo que tengo que reñar un poquito lo que se pone durante el año aquí en el programa. Tanto melodías un poco y bases cañeras. Al final creo que tengo que poner lo que se pone en el programa, no individualmente. O eso intentaré, vamos. Pues me parece que va a ser todo un acierto, porque va a ser un día para representar a cada programa. O sea que me alegro claro, que hayas tomado esa decisión. La idea. Me alegro que hayas tomado esa decisión. Bueno, tío, mañana nos vemos, bueno, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos esos retuneros que se están escuchando. Un abrazo, gracias. Vincent. Mañana nos vemos. Hasta luego. Adiós, trío. Adiós. Eso de trío no me ha gustado, ¿eh? Bueno, Adri. Creo que estaba comentando yo cosas sobre la gala. ¿Hacemos otra llamadita o...? Vamos a decir un poco mañana lo que va a consistir. Aparte de cerveza,
Y paella. ¿Y Jagger? Y Jagger. No, pues va a haber un regalo. No. A ver, pues ¿qué va a hacer? La gala en qué va a consistir. Pues va a pasar cada programa, ¿no? Todos los programas iremos pasando. Los que no puedan estar, pues han preparado una pequeña cosilla. Vamos a tener un presentador bastante conocido. ¿Qué va? Yo no lo conozco. Habla poco, ¿verdad? Claro, ya y va siempre en chanclas. Ya vale, pistas, ya vale. Si no, la gente se va a enterar de quién es. Va, venga, va. Sí, eso que lo quiera saber mañana o en directo o en la gala. A las 6 en playa. Eso es dos. Eso sí. Venga, un aplauso. Una pausa malsadís. La gala, pues vamos a estar todos los programas. Tendremos el presentador que hemos dicho. Y cada uno intentaremos hablar de lo que vamos a hacer la temporadica. Todo esto. Pues yo de los cuadros hemos quedado. De los cuadros, ¿no? Sí. Es que así no. Intento hablar serio, yo aquí que. No. Ven, que te reseteo, va. Y cerveza, serio. Va a haber cerveza y Jagger. Venga, ahora sí, vamos a ponernos un poco serios. No, espérate, vamos a ver. Y tenemos a ver. La gala va a consistir en eso, más o menos la presentación de la nueva temporada. Bajo nuevo mando. Yo lo tengo que dejar claro. Sí, jefe. Bueno, pues lo dicho, la gala va a ser, iremos pasando los programas uno a uno, explicando más o menos lo que vamos a hacer o lo que tenemos pensado hacer, lo que pasa es que luego se tuerce un poco, ¿no? Nunca se sabe. A ver, cosas del directo, ¿verdad? Claro, la idea es presentaros todos los programas y que cada programa vaya pasando y os vaya explicando de qué consiste su programa, ¿vale? Sabemos que hay gente de muy lejos que no puede venir por circunstancias, ¿vale? Y hay otra gente que lo ha dado todo por venir y por echarnos una mano, tanto de Madrid como de Barcelona, y la verdad es que eso se agradece un montón. Ya que lo ha comentado antes el Tito Sadis, que la nueva dirigencia de Camel ha cambiado, es otro rollo, otro concepto, ¿vale? Va a ser, yo creo que totalmente innovador, dentro de lo que ya estáis acostumbrados a vernos y a escuchar. Hay un gran giro dentro de toda esa dirigencia, ¿no crees? Sí, hay que decir que nos hemos juntado a un grupo de amigos y yo creo que van a salir cosas muy chulas. Y a lo que íbamos, el tema de la gala, presentaciones, van a pasar todos, aunque no estén, van a pasar. De una forma especial u otra, van a pasar y nos van a decir de qué tratan. Hola, ¿qué tal? Sus programas, exactamente. Hola, ¿qué tal? Este es mi libro, nos vemos tal día. Pinto cuadros. Exactamente. Así que eso sería lo que es el tema de la retransmisión, lo que podáis ver. Luego, a todos los asistentes tendremos una gran paella para poder ofreceros, para que os podáis quedar allí con nosotros y podáis disfrutar luego de las sesiones de todos los programas que estamos allí in situ. Hay que decir también que durante la retransmisión habrá servicio de barra. Sí. Que podrán ir bebiendo y demás. No de la barra de bailarina, ¿eh? No, hombre, si quieren alguna barra bailarina, yo al Nau lo veo bailando en la barra. Hay uno cerca. Me han dicho que hay uno cerca para que puedan ver a alguna chica bailando. Ah, bien, bien, vale. O no, chico, pero lo que le guste. Que se vengan con nosotros. Luego ya, cuando cerremos, ya se irán a ver bailar aquí. Lo que quieran. Bueno, o ver lo nosotros que vean. Tenemos cerveza. Allí no. Y Jagger. O sea que. Y cuadros. Y cuadros. A lo que iba. No sé qué me hago los cuadros. Hoy la he dado. Me has cortado y me he quedado en blanco. Ah, que jode, ¿eh? No, pues lo que decía, que durante la gala va a haber servicio de barra y demás. Luego tenemos un picote antes de la paella. Que os animamos a que vengáis a comer paella con nosotros. Paella. Está buena, es de arroz. Paella y para él también. Estamos aquí con la coña, que es para la paella, es para todos. No, sí. Si alguno se lo crea. Venir pronto que se acaba, ¿eh? Sí, tener en cuenta de que no sabemos cuánta gente va a venir, porque algunos han dicho que vienen, nos han dicho que van a venir, pero otros tantos no han dicho nada. Entonces hemos calculado más o menos así a ojo. Para 50.100. Me quito el ojo y ya está. ¿Vale? Entonces ya me ha descolocado. Así. Un postre. No vamos a decir el qué. Si queréis venir, venís y lo probáis. Y después del postre, pues ya la fiestica. La fiestica, que es lo que todos les gustan, ir al turrón, ¿vale? Que en sí yo creo que han venido todos, no por la bahía, sino han venido todos los programas por el turrón que hay después.
Recordar que la retransmisión será más o menos de 6 a 8, 8 y media. Igual se nos estira hasta las 9, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo perderá cada uno? ¿Vale? Entonces, venir prontito, que en cuanto terminemos la retransmisión empezaremos a sacar todo el picoteo. Y poneros guapos, porque tenemos fotógrafo, habrá sesión de fotos y demás, y fotocall. Un buen fotógrafo, a ver si me acuerdo bien el nombre. Es Lucansi. Lucansi, ahí le ha dado, Lucansi. ¿El fotógrafo de moda? El fotógrafo de moda en Aragón. Allá donde hay un festival, allí lo tienes echando fotos, ¿vale? El tío, la verdad, es que es súper genial. Yo he tenido algún trato con él. Y chapo, las fotos que realiza son chapo. Así que poneros de gala, que nosotros lo vamos a hacer. Y vamos de no gala. No vamos a ir con nuestras camisetas, sino vamos a ir en blanco. En camisa, joder. Oye, yo voy de blanco, tío. Sí, yo también, pero vamos a ir con la camisica, ¿o qué? La ponemos al revés. ¿Al revés? Bueno, yo personalmente me voy a poner unos zapaticos. Bueno, los zapaticos aún están en mente. Pero una buena camisica con un buen pantalón de pinza. Adri, pues conmigo no cuentes para ponerme zapatos, ¿eh? No, pero zapatilla. Yo con la Air Max voy que te cagas. Bueno, dicho todo esto, ¿nos queda algo? Aparte de todo el ambiente que vamos a hacer allí, porque vamos a hacer una puesta en apunto muy guapa, que yo creo que va a ser muy chula. ¿Una puesta en apunto? Una puesta a punto. Vamos. Joder, es que mira que sabes. No, ya has dicho varias. Ya sabes que yo siempre la tengo que decir. Bueno, él la tiene que recalcar. Silenciónate. Claro, silenciónate. Pues hala, para vosotros, me silenciono. Bueno, Sadis, cuéntanos un poquito tú ahora, que estás muy callado. Es que no, lo de puesta... Hoy eres tu mente fría. Yo, me ha tocado. Te ha tocado. ¿Qué quieres que te cuente? Del 1 al 10 ya sé contar. Joder, espera, que es que ahora me... A ver, va. Cerveza. No. No, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso a los DJs que va a haber. Que es que, ojo, que no veo. Tenemos que decir que Sadis no bebe cerveza. No. No. Estamos en el infantil. Vamos a decir un poco los DJs que va a haber por encima. Que no llega, que no llega. Venga, que lo estoy viendo desde aquí, tío, no me jodas. ¿En serio? ¿En serio? Ah, que te los digo todos. Perfecto. Una pegatina, mejor una pegatina que no. Venga. A que te los digo todos. Dilos. Now, Fai, Sadis y Adri. Están y todos, los, ¿no? Y los demás ya. Venga, vamos a hacer el... no ¿cómo sería el line-up, no? Esto se diría sí, así en los... Ya he levantado ya. Venga, que va. Levantar otra vez. Sí, con su serpiente. Con el peluche, no con. ¿Eh? Ah, es verdad. Joder, algún día habremos pisado un cagarro. Haremos así. Pero esos no van a ser todas las incorporaciones que van a tener en Camel TV este año. Todo el completo va a estar en la gala. O sea, va a ser ahí. O sea, eso es una pequeña parte del nuevo lineup de lo que va a formar esta temporada de 2018-2019. Y es que, yo qué sé, es que faltan un montón. Y falta tela. O sea, es que... Este año va a estar muy bien, además de que, pues va. Es que, claro, todo eso se va a ver mañana, pero es que hay cosas nuevas en Camel. ¿Qué? Que me he liado, que tenés mi trabajo. No jodas. No jodas. O sea que. Que ha habido un momento de que hemos estado aquí. No, ya lo han dicho por aquí, por el grupo.
Gracias, Raúl, por... Póntela en el pelo. Es que antes... No, lo del negro lo has dicho antes y no se ha escuchado y estaba bien. El blanco, el normal, el que siempre, siempre. lo que soy, ya. Venga, vale. Adri, que se sigue sin oír. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí o no? Problemas técnicos con Cane. A ver, habla, a ver. No, no se oye. No sé qué ha pasado. Bueno. Continuamos para bingo porque este micrófono no es del chino. A ver, empezamos de nuevo. El line-up para esta fiesta va a ser DJ Vincent, señor Charles, un servidor Adri Kane, mi compañero DJ Sadis, mi tocayo Adrian Fay. Después vendrán a hacer un versus de Sleeper versus Mac Waldon. El hombre de la zapatilla, DJ Now. DJ Compos, el señor Corny, nuestro proveedor oficial de Discogs. De Museo Dance vendrán Martín, Ancelotti, David Sirven y Dani Cruz. Eso es lo que tenemos para mañana, pero en Camel TV vamos a hacer alguno que otro más. Pero si queréis enteraros, pues lo que hemos hablado antes, aunque no sé si nos habéis oído. A ver, ahora sí. ¿Ves? Vale, mira, vale. Que tengo mal ese micrófono, tío. No, es que estabas diciendo cosas muy feas. No, pues, es que para feo estamos nosotros, tío. Va. Espera. Espera, que... Es que tenemos aquí. Tenemos un público que es cojonudo. Que dice que ha venido el de Martín, ¿no? ¿El qué? Que ha venido Martín. ¿Pero a tres frutos secos o cómo? ¿Cómo va esto? No, que es el del rincón. Que no es el Martín que conocéis. No, es el del rincón, es la competencia. ¿Pero, y el Chelotti? También. Joder, aquí tenemos de todo, tío. Tenemos a Ancelotti ahí tocándola. Que aquí tenemos al portero. Hostia, qué sudada llevo, colega. Pues dímelo a mí. Bueno, pero que todo eso no es todo lo que va a haber en Camel TV. Ahora escucha hasta demasiado tú. Pero que, o sea, vamos a estar todos esos mañana en la gala. Después los que no están tendrán algo preparado para decir de lo que va a ir. Que aún queda mucha gente por presentar. Será mañana en la gala. Todo esto lo he dicho antes, a mí se me ha escuchado. Pero a mí no, hacemos un 2x1. Muy buenas a la señora Nuria. Saludico desde Dratur. Y pues que mañana va a ser presentación y después ya por la noche pues va a ser... Es tanto que no tenemos ganas, el Fai ha venido arriba, ¿eh? El Fai, le han dicho Martín y Jagger y eso ha sido... Y zapatilla. Y esto ya va solo. Ya fundimos. Turrón. ¿Fundimos el turrón? Venga, chavales. Pues turrón. Un saludito. Esta ha sido la presentación de la gala de mañana. Bueno, tenemos un pequeño público por aquí. ¿Le apetece el turrón? ¿Unirse a nosotros? Igual sea una así, ¿eh? Venga ahí. Bueno, pues el público también se va a animar a hacer el turrón con nosotros. Venga. No tenemos pompones, pero nos vale. ¿De qué? Que diga algo por el micro y el que adivine le damos una pegatina. Venga, va. Estos son dos y va, ahí se cae el del medio. ¡Ahí está! ¡Qué gran! ¡Qué grande! Bueno, no sé si habéis oído al Sadis, pero el que acierte quién es, se lleva una pegatina de Camel. Venga, pegatina de Camel. Espera, que lo volvemos a poner por si acaso no lo habéis pillado bien, ¿vale? Espera, vamos a acabar la música. Venga, carraspea un poco. Tengo más del repertorio. Ten cuidado, que yo igual también me animo, con la burra. Ten cuidado con la burra.
¿Tú sabes cómo se convierte un burro en una burra? Sí, ¿sabéis cómo se convierte un burro en una burra? No, Adri, no, por favor. Metiéndolo en un cuarto oscuro hasta que se aburra. Es que, oye, ¿sabes qué hace un barco cuando llega un muelle? Boing. ¡Rebota! Boing, boing. Venga, chavales, yo creo que ya. ¿Hasta que se llena? No, porque va llena. Nadie. Bueno, va. Se nos va, que se nos va. ¿De quién era? Sí, sí. Bueno, si lo acertáis... No, no es Corny. Irra, lo siento, pero no es Corny. Piensa en otro. Corny está un poco lejos. Y no sí, todavía no está de camino. Compost tampoco, porque está también de camino. O sea, que tampoco es el invitado. Y ninguno de los tres valemos. No. Estamos los tres aquí. Entonces, ¿qué? Toma. Espera, ponemos un poquito de musiquita de fondo. ¿Qué? ¿Sabéis quién? ¿No sabéis quién? Tan, 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 tan. Ese Adri. No, el Adri está ahí y está no, yo aquí. Yo estoy aquí. Está yo estoy ahí. Ahí y él está aquí. Eso es. Claro. ¿Qué? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? Es fácil, chavales. No lo ponen. ¿Y le decimos que saque la patita? O sea, es... Yo creo que con haber levantado la garra tantas veces ya está, hoy ha estado... Ya está. Vale, Coudepon ha acertado. Está aquí el señor... DJ... ¡No! ¡Ole! ¡Ole! El señor Caudepon ha acertado. Muy bien, señor. Eso es. Mira que nos ha dicho que no quería salir, pero es que no, es irresistible. Él no enseña. Le va al barro. Bueno. No, el de Martín está haciendo los frutos secos y los saladitos y esas cosas. Entonces no puede venir. No puede ser. No puede venir. Bueno, ¿vamos al turrón? Vamos a darle, venga. Venga, vamos a darle. Venga, turrón. Venga, familia. Chicos, vamos a pinchar un poquito, así que vamos al turrón. Y nos vemos mañana. En la gala de Camel TV. TV. Bueno, familia, se está preparando el señor Adri Game para empezar, así que no os vayáis, que en 3, 2, 1 empezaremos.
hoy un especial con nuestro público y preparamos un poco la gala de mañana. Pues eso, que empieza ya. Este temita se lo quiero dedicar muy especialmente a Dr. Squid, acá Luis Cabenestor. Muchas gracias, amigo. We'll be right back.
Para quien no se haya enterado, baja 3 el tema, ¿eh? ¡Baja 3!
¡Vamos de retum! ¡Vamos ahí! ¡Qué pedazo de grito que os he tenido que pegar! ¡Sí, de retum! ¡Come on!
qui, subito. Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere. Sei stato troppo cattivo. Via di qui, via di qui, via di qui. Porco che sei un porco. Via di qui, via di qui, via di qui. Porca miseria.
Ese Javi por ahí, un saludico desde el Return.
Y es que tenía que entrar este tema con nombre Chanchi Fly, igual que la otra vez. We'll be right back.
Bueno, aprovechamos bajón, familia, para deciros que muchas gracias el poder estar aquí con todos vosotros. Un saludo a todos los que os habéis ido metiendo. Que sepáis que mañana tenemos la gala Timmy, ¿vale? En la cual estaremos bastantes programas. Sí, entre ellos, aquí un servidor, aquí el que se esconde detrás, y aquí atrás del todo, el señor Adrigain, ¿vale? Pues eso, familia, daros las gracias a todos por estar ahí y hacer que esto valga la pena. ¡Vamos! Claro que sí, Vanessa, esto sube, no hace más que subir y bajar, pero siempre hacia arriba, hasta el infinito y más allá.
What we're gonna do is a new one. This is the most fantastic thing you ever heard.
Stop the movie.
Bueno, familia, esto se termina. Vamos acabando ya. Pues nada, familia, con esto damos por finiquitao. Ha sido todo un honor. Es que no sé si me oigo o no me oigo con este micro. Me oigo. Estoy. Venga, pues estoy. Bueno, familia, hasta aquí ha sido The Retinus Music en Camel TV. Vale, espera que me vengo más por aquí. Aquí al lado de mi camello. Bueno, va. Pues nada, familia, dicho esto, con super temazo, nos vamos y nos despedimos. Todo un placer ha sido estar aquí con todos vosotros y presentaros la gala de mañana. Nos vemos mañana a todos en Sala Praia, presentándoos toda la programación que hay en Camel TV. No os lo perdáis ni allí ni en las redes. Mañana más y mejor.